Realmente hoy para nosotros, desde la institución, es un día muy especial, puesto que se conmemora el Día del Ingeniero. El día 16 de junio, hoy día, lo que se conmemora es en referencia a la fecha 16 de junio de 1865, en el cual da inicio en el país la enseñanza de la ingeniería. En ese sentido, es también un día relacionado con el inicio mismo de la enseñanza. Creo que no solamente estamos festejando en este día el Día del Ingeniero como profesional, sino también es una referencia muy importante en cuanto al inicio de la enseñanza de la ingeniería. Profesor, ¿cuál es el mensaje que llevan desde la facultad a todos los profesionales de la ingeniería y cómo es el vínculo con los graduados, los que ya están en el campo laboral? Nosotros estamos transmitiendo a los graduados profesionales un poco en lo que queremos transmitir a través de toda la enseñanza en todo su ciclo de formación. Y es no formar solamente a un ingeniero dedicado a resolver problemas, sino que tenga una amplia visión hacia la sociedad y que esos problemas se plasmen en proyectos locales, regionales, nacionales, que vayan en beneficio de toda la sociedad.